Sinaloa es un semillero de grandes talentos, cuna de exitosas agrupaciones. Bandas hay muchas, pero la séptima banda solo una. La séptima banda dejó el alma y el corazón en el escenario. Foto: Daniel Ayala. A lo largo de todo el año, la agrupación, originaria de Guamúchil, Sinaloa, estuvo haciendo ruido con su peculiar estilo musical, y no es una tontería. La séptima banda festeja 24 años de trayectoria. ¿Y cómo lo celebró? Con un sensacional show en casa, en la tierra que los vio nacer, acompañados de sus familias, amigos y, sobre todo, su fiel público. Todos los años que festejamos van dedicados para nuestras familias y hoy no es la excepción. Hoy es dedicatoria especial para nuestras familias y para el público alvaradense, para todo el público septimero que vive aquí en Guamúchil, comentó al debate Walter Gagiola, líder de la séptima banda, momentos antes de apoderarse del escenario de las estrellas de la Expo Ofertas Canaco Guamúchil 2018. Previo a la presentación estelar de la séptima banda, en el escenario se presentaron los tres de Rancho, banda La Quinta Sinaloense, La Casta y Decreto Norte. Los tres de Rancho. Foto: Daniel Ayala. Banda La Quinta Sinaloense. Foto: Daniel Ayala. La Casta. Foto: Daniel Ayala. Decreto Norte. Foto: Daniel Ayala. El álbum Haciendo Ruido hizo este año muy positivo para la séptima banda, desde las ventas digitales, hasta una apretada agenda de trabajo no solo en México, sino también en el extranjero. Foto: Daniel Ayala. Fue muy positivo y sigue siendo muy positivo, bendito Dios, este año, desde que arrancamos con la promoción del disco, resaltó Efraín Insunza, uno de los vocalistas de la agrupación sinaloense. Desde el primer día que sacamos el disco tuvo buena respuesta, en ventas digitales los números se han reflejado muy bien, el público lo ha aceptado de maravilla. Foto: Daniel Ayala. En el escenario la séptima banda interpretó desde grandes éxitos, como Bonito y Bello, hasta los temas más recientes, como Haciendo Ruido o ¿Por qué me celas?, su nuevo sencillo de la autoría de Luciano Luna. Foto: Daniel Ayala. Foto: Daniel Ayala. Para el próximo año la séptima banda tendrá lista nueva música para todo su fiel público. A principios de 2019 entrarán al estudio de grabación para trabajar en lo que será su nueva producción discográfica. Walter Gagiola comentó al respecto: siempre hemos sacado el álbum en abril, yo creo que para abril de 2019 ya hay disco nuevo, estamos preparándolo, no sabemos cómo se va a llamar, no tenemos las canciones elegidas al 100%, pero ya estamos trabajando en ello, viene mucho trabajo, seguir haciendo música para todo el público septimero. Foto: Daniel Ayala. Agradecido siempre con todo el público por su incondicional apoyo a lo largo de todos estos años, Walter Gagiola expresó. Esperemos sean muchos más y no nada más 24, los que Dios mande y los que Dios diga, así será. Y seguramente así será, porque segurito, segurito. Ajajaja. En esta nota,